La presencia acá del doctor Mendrico, que es abogado, contador, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de Loma de Zamora, y como todo, y ese es el director del Instituto de Derecho Tributario. Y como todo en la vida, siempre hay que llamar a los que saben, y por eso nos va a dar esta charla muy interesante para todos nosotros. Así que los dejo con el doctor. Vamos a compartir. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar acá en la casa de uno, que es el Colegio de Avellaneda Lanús, que lo hemos visto nacer. Así que bueno, es un placer. Ya hemos dado algunas otras charlas, o cuando todavía no estaba el instituto. Bueno, y ahora ya con los institutos y con las comisiones trabajando, no solamente pensamos que esta va a ser la primera charla en conjunto o donde intervengamos, sino que hay otras cuestiones en otros institutos que también muchas veces rozan o tocan el derecho tributario. Y bueno, casualmente, con el doctor, que es muy proactivo en esto, que siempre está con cuestiones novedosas, hace 2 meses atrás, sí. Digamos, en la primera reunión de todos los institutos, comenzamos a hablar y surgió esta cuestión de plantear este tema, que no es una cuestión novedosa, pero sí que tiene sus aristas complejas en relación al impuesto a las ganancias en la Argentina, y los saberes jubilatorios, pensiones, etcétera, todo lo que tiene que ver con las pasividades. Entonces, bueno, nos pareció un tema interesante para abordar, uno desde un instituto bastante particular y poco masivo, que es el de Derecho Tributario. Intentamos hacer una pequeña contribución, quizás a una faceta, a una materia, como es el derecho previsional, mucho más dinámica y que hoy tiene bastante, bastante auge, y este tema, por supuesto, está constantemente en boca de todos. Así que bueno, veremos a ver si me ayuda esta compartir pantalla para ir pasando. Esta, ¿no? Ahí está, bien. Bueno, más allá del agradecimiento a todos ustedes también por venir, arrancaremos con una cuestión general con respecto a este impuesto. Que recuerden que este es un viejo impuesto en la República Argentina, podríamos decir el primer impuesto integral, o por lo menos el primero que aparece en la década del 30 del siglo pasado, en el año 32, a partir de la gran crisis mundial. Es un impuesto directo y que en su momento el Congreso argentino establece por un breve periodo. Ese breve periodo era un año, después fueron tres, después fueron cuatro, y hasta hoy está vivo y sigue gozando de muy buena salud, así que por muchos años más lo vamos a tener acá con nosotros. Este impuesto originalmente se llama impuesto a los réditos, en la década del 70 muta el nombre impuesto a las ganancias, pero esencialmente es un impuesto que grava prácticamente todas las manifestaciones de capacidad contributiva que se relacionen con un rédito o una ganancia. Hay que recordar que el rédito o la ganancia es el neto entre un ingreso y las deducciones o los gastos que se necesitan para generar ese ingreso. Bien, entonces, nosotros,
¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un impuesto que tiene un eje central, tenemos un impuesto que tiene un eje central, que es gravar ingresos que se generan por actividades, pero esas actividades en algunos casos se denominan activas, ejemplo, el trabajo personal, ejemplo, una actividad empresarial, y en otros casos son actividades que podríamos denominar pasivas, que después nosotros lo veremos acá en la filmina, en donde la doctrina separa entre lo que denomina rentas ganadas y rentas no ganadas. De hecho, son rentas, obviamente, pero esto de no ganado se refiere a aquellas actividades que son pasivas, como podría ser, para resumirlo, los ingresos que obtiene un propietario por locación. Si los ingresos que obtiene un propietario por locación, esté o no presente en el desarrollo de esa actividad, no importa, eso se obtiene por el mero paso del tiempo y el devengamiento de los cánones locativos. Entonces, bien, nosotros nos vamos a centralizar dentro de este impuesto con esta cuestión central que tiene, que es gravar rentas que se generan a partir de una fuente productora, que esa fuente productora se mantiene con el tiempo y que genera periódicamente rentas o, en este caso, bueno, ganancia para el impuesto. Ese es el eje central de los hechos imponibles de este impuesto, más allá que, como toda norma, para no dejar nada por afuera de la gravabilidad que responda a estos cánones o no, es decir, que puede llegar a ser hasta una situación que no sea habitual, es decir, que la fuente hasta se haya perdido, tiene algunas cuestiones excepcionales que dice, bueno, aunque sea algo no habitual, si está específicamente tipificado en la ley, igualmente se grava. Es decir, la ley tiene un principio general y tiene excepciones. Bien, ¿por qué digo esto? Digo esto porque acá ya nos instalamos en el primer tópico complejo del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. Y casualmente es si, a ver, acá hay una fuente productora. Esa es la primera pregunta. Es decir, la primera pregunta que vamos a ir viendo al final, la jurisprudencia está delineando en que aparentemente al no existir esa fuente productora, no se gravaría ningún tipo de ingreso que proviene de pasividades. ¿Bien? Pero esto es una cuestión bastante arriesgada de mi parte de decir, porque en realidad nuestro máximo intérprete, que es la Constitución Nacional, de la Constitución Nacional, que es la Corte Suprema, no lo ha dicho así con estas letras. Pero es lo que se vislumbra, que muy posiblemente en causas que están en trámite o en antecedentes donde ha decidido no ingresar al fondo de la cuestión y rechazarlo, ejemplo, utilizando la vía del artículo 280 del Código Procesal, no ha encontrado cuestión federal suficiente, ha elegido no tratarlo, con lo cual deja firme sentencias que por lo general en el ámbito de la seguridad social reafirman esta cuestión que no hay fuente productora de esta ganancia porque en realidad la renta es tan pasiva que ha implicado a lo sumo una actividad al momento que casualmente se percibían los salarios que generaban los aportes, pero no de los aportes en sí, y a su vez también en otros casos está disociado el sujeto aportante con aquel que recibe el beneficio, en el caso típico de las pensiones. Bien, pero ese es un tema que, bueno, abordaremos para el final, más allá que ya nos adelantamos un poco, bien, porque obviamente soy muy desordenado. Bien, ahora, ¿qué hemos puesto acá en la filmina? Bueno, distintas categorías en el impuesto, nos interesa la cuarta categoría, y volvemos a insistir en que en la cuarta categoría hay un inciso, que es el C, que dice gravar jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios. Es decir, está especificado, es decir, el legislador no tuvo duda, no se puso a discutir si hay fuente o no hay fuente, no le interesó, dijo, esta yo la grabo, ¿bien? Tenemos un concepto, es simplemente esto, enunciativo, de ganancia bruta, que significaría el importe, valga la redundancia, neto de la jubilación, en el sentido de tomar ese ingreso que percibe, efectivamente, es decir, tenemos el haber previsional menos las deducciones de ley, para generalizarlo
por lo general es PAMI, digamos, en Nacional y Obra Social, perdón, en, sí, Obra Social o, bueno, PAMI, bueno, yo para hacer algunos cálculos que después tenemos puse un 6%, porque puede más o menos ser, debe ser un poco menos, pero bueno, en algunas cuestiones hay organismos, digamos, o jubilaciones de IPS, etcétera, que tienen un poco más de descuento, si me parece 4,5, puede ser que también tenga algún otro descuento, para simplemente establecer, bueno, hay un ingreso y todo aquello que el jubilado o le descuenten obligatoriamente, o ejemplo, pueda aportar a un sindicato, siga aportando como jubilado, etcétera, todo aquello que sea descuento de esa naturaleza, en la liquidación se permite, obviamente, ese descuento, y lo que genera, en líneas generales, es que haya un importe neto, que es el que percibe de haber el jubilado. Después lo que tenemos es, en ese caso, una objetivización de la ganancia, si esa ganancia está objetivizada, porque taxativamente dice la ley aquello que admite como una deducción, como un importe que se resta, pero tiene una situación bastante particular el impuesto a las ganancias cuando tiene que ser liquidado por personas humanas, digamos, que se subjetiviza. ¿Y qué significa la subjetivización? Bien, tiene en cuenta las cargas de familia. Bien, lo más probable es que en los jubilados no haya cargas de familia, y lo explicamos brevemente por qué. Porque la ley permite la deducción del hijo hasta los 18 años, salvo que sea incapacitado por el trabajo, que no tiene límite. Pero el hijo mayor de 18 años, aunque trabaje, no puede ser deducido por el padre. Bien. Entonces, digamos, en la situación de los pasivos, en el grueso es muy difícil que tengan hijos menores de 18 años. Puede haber, obviamente, algún caso, pero no es lo más habitual. Y también admite que se pueda restar un importe por cónyuge. Bien, ahora, la cuestión es que ese cónyuge no tiene que tener ingresos que superen lo que sí permite la ley para todos los contribuyentes, que es restar lo que se denomina ganancia no imponible. Yo después acá tenemos los valores, simplemente son referenciales los valores porque cambian constantemente, pero para que ustedes tengan una idea, un esposo, una esposa, bueno, o un conviviente pueden andar por un poco menos de 450 mil pesos por año. Es decir, sale barato, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si ese cónyuge tiene un ingreso superior, ejemplo, percibe una jubilación mínima, si percibe una jubilación mínima, ya salió de ese monto, por lo tanto no es deducible. Por consiguiente, la deducibilidad de los jubilados son muy pocos los casos donde tenga carga de familia. Bien, y después hay otros dos conceptos que sí, que son interesantes para abordar, que tiene que ver, uno ya lo adelantamos, del inciso A, de ese famoso artículo 30 que habla de las deducciones. ¿Cuál es? La ganancia no imponible. Y después, para todo lo que sea, tanto relación de dependencia como pasividades, existe lo que se llama una deducción especial. Eso la ley lo toma porque siempre intentó defender al legislador desde ya la vieja ley de réditos, intentó defender las rentas del trabajo personal. ¿Y cómo defiende las rentas del trabajo personal? Bueno, básicamente dándole un tratamiento diferencial, más ventajoso, más beneficioso. ¿Cuál es este tratamiento más beneficioso hoy? El tratamiento más beneficioso hoy es que ese sujeto tenga la posibilidad de tomar, estando en relación de dependencia o siendo un jubilado, de tomar esa ganancia no imponible y tomarse una deducción, que obviamente es un total de 480% superior a la ganancia no imponible. Es decir, tiene una ganancia no imponible y un importe que se adiciona, que prácticamente es del 500% de esa ganancia no imponible. De esta forma entendió en su momento el legislador que beneficiaba estas rentas porque otras rentas de otras categorías que tienen el impuesto a las ganancias o no tienen
esta deducción, o si la tienen, la tienen en un grado mucho menor. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucedió? Después tenemos, después se llega a lo que se llama la ganancia neta sujeto a impuestos, es decir, después de restar estas deducciones, se llega a una ganancia neta sujeto a impuestos, y esa ganancia neta sujeto a impuestos obviamente es positiva. Si es positiva, se somete a un tratamiento de alícuotas, que es un tratamiento progresivo y por escalones, es decir, va incrementándose la base imponible, va más que proporcionalmente aumentando el impuesto. Es decir, un sujeto que gana 10.000, proporcionalmente, si paga un 10%, pagaría 1.000, mientras que el que gana 100.000 pagaría 10.000. Bien, entonces uno puede decir, bueno, está bien, el sujeto B paga 10 veces más que el A, pero proporcionalmente es lo mismo, digamos, porque la alícuota no ha modificado. Bien, acá no se va hacia ese formato legislativo, sino que el formato es, le aumenta la base imponible, bueno, ejemplo, aumenta un 50%, el impuesto determinado ha aumentado más que el 50%. Bien, entonces, esas son alícuotas progresivas que se aconseja en la ciencia de las finanzas que los impuestos globales, como es el impuesto a las ganancias, que son todas las ganancias, como los impuestos globales al patrimonio, tengan este tipo de alícuota progresiva. Ejemplo, también lo tiene el impuesto inmobiliario, también lo tiene el impuesto automotor, también lo tienen hasta algunas tasas municipales, es decir, se aconsejan los globales, pero bueno, después lo masificamos, digamos, porque es rendidor y tiene en cuenta un concepto de capacidad contributiva, que en realidad el concepto de capacidad contributiva se entronca con un concepto de equidad. Es decir, el concepto de capacidad contributiva en nuestra Constitución no está definido. Bien, sale implícitamente de otras cláusulas constitucionales. Pero sí, nuestra Constitución, ejemplo, en el artículo 4, se habla que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. Bien, es una cláusula constitucional que se refiere a la equidad. Bien, ¿qué significa la equidad en materia tributaria? Permitir que en los hechos la tributación sea progresiva. Es decir, a más riqueza, mayor alícuota del impuesto. Recuerden que las alícuotas se refieren a lo que comúnmente se conocen como los tributos ad valorem. ¿Qué es un tributo ad valorem? Base imponible por una alícuota. Como decíamos recién de ejemplo, puede ser la alícuota proporcional. Bien, todos pagan el 10%. Ejemplo, el IVA del 21. Me compre algo que vale 1.000, me compre algo que vale 100.000. Por la mecánica que tiene la liquidación del tributo. Estos impuestos que tienen otra lógica, que son directos, que intentan que no se trasladen, obviamente que pueden adoptar esta forma. Pero la alícuota tiene un límite. ¿Cuál es el límite que tiene? El 35%. Es decir, si uno toma la tabla, que es bastante engorroso, ¿no?, tener que ver escala por escala, digamos, en esta cuestión así genérica, tiene un límite que es el 35%. Que, bueno, que es un límite que decidió el legislador. Podría ser más, podría ser un poco menos. Es decir, abrió una garantía constitucional que tiene que ver con la no confiscatoriedad. Bien, se desprende en nuestro artículo 17 de la Constitución Nacional. Pero estos impuestos tienen una particularidad, por lo menos sobre las personas humanas. No hay antecedentes de haber sido declarado por sí inconstitucional por la alícuota. Algún que otro antecedente que está dando vuelta, obviamente se refiere a empresas, se refiere a cuestiones que eran sucesorias, que no es específicamente un impuesto de esta naturaleza, pero los antecedentes que tenemos en nuestro país es que no hay decisión de la Corte donde haya invalidado este impuesto, por ejemplo, tener una alícuota efectiva del 50%. Obviamente no tenemos los antecedentes porque no existieron los hechos, básicamente. ¿Me siguen? Es decir, esta cuestión no se ha presentado porque en realidad nadie se quejaba de la alícuota del impuesto a las ganancias. Bien, ahora, lo que tendríamos que decir, ¿cuándo se comenzó a plantear esta situación? ¿Y cuándo comenzaron las alícuotas a ser efectivamente importantes? Tanto para los jubilados como para, ejemplo, el asalariado, el personal, sea ejecutivo o no, en relación de dependencia. Cuando se abandona la convertibilidad, es decir, hasta la convertibilidad, estos montos que nosotros estamos diciendo, ganancia no imponible, las cargas de familia y esta deducción especial,
cubrían y deberían dejar afuera al 90% de los ingresos, tanto por pasividades como por sujetos activos de cuarta categoría. Por lo menos en relación de dependencia. Bien, por lo tanto no era un tema de discusión, no estaba instalado. Bien, cuando se abandona la convertibilidad, seguimos teniendo leyes nominales, es decir, que no se ajustan, que no se actualizan los importes. Entonces ahí comienza toda esta situación. Y a su vez también observa el gobierno de turno de ese momento que era una fuente de recaudación. Es decir, este es un tributo de muy difícil evasión. ¿Por qué es un tributo de muy difícil evasión? Ejemplo, los jubilados, todas las jubilaciones, la gran mayoría de ellas, se liquidan por medio de entes estatales. Entonces, entes estatales tienen responsabilidades, digamos, no solo de carácter tributario, sino también de carácter administrativo. Bien, por lo tanto, el funcionario está obligado a cumplir con la norma. Bien, y en la relación de dependencia sucede algo similar. Aunque sea un ente privado, ese ente privado tiene una responsabilidad solidaria por la ley 11.683, o se persigue al sujeto pasivo de la obligación, que en este caso es el asalariado o eventualmente el jubilado. Ejemplo, estoy pensando en un importe que pudiese pagar una caja profesional, digamos que no deja de ser un ente privado, obviamente. Bien, hace un aporte, se hace el aporte, se obtiene la jubilación, el haber correspondiente, la pensión. Bien, si supera el umbral que establece la ley, obviamente que tiene que ser sujeto pasible de retención del impuesto. Vía este mecanismo de retención, en este caso particular, el agente pagador es responsable solidario de esa deuda con el fisco. ¿Y qué es lo que se observa muchas veces? Que es difícil reclamarle el impuesto a cada uno de los sujetos pasivos, que serían los asalariados o los jubilados. Pero es más fácil reclamárselo al agente pagador. Entonces, este es un riesgo del agente pagador, es decir, retener mal, retener en defecto, por más que se queje el empleado o el jubilado, es un problema. Y como muchas veces, vuelvo a reiterar, son entes públicos que tienen la lupa muy puesta sobre su actuación y sobre eventualmente los cargos que se le podrían formular a esa entidad por alguna cuestión irregular, antijurídica, bien, es un impuesto de muy difícil, no digamos imposible, pero de muy difícil evasión. Entonces, bien, habíamos dicho, se abandona la convertibilidad, los montos comienzan a sufrir por efecto de la inflación, y es ahí donde viene todo este tema que, principalmente, podríamos decir, en la segunda década del presente siglo, es donde la situación se vuelve mucho más conflictiva. Como yo les decía, esto ya está previsto, la gravabilidad, desde la primera ley de impuesto a los réditos, digamos, es un mito, que, porque por ahí en algún lado lo escuché, que el gobierno de Perón en la década del 40 se habían implementado estos tributos al trabajo y el tributo a la jubilación. En realidad, si uno toma la ley original del boletín oficial del 32, ya estaba, era un artículo 27, que tenía una particularidad, que era, yo no sé cuántos pasivos podría haber en ese momento, pero establecía una particularidad que era gravar con una sobrealícuota aquel sujeto que no residía en la Argentina. Es decir, ya esa discriminación por no residir en Argentina o por realizar una actividad extraterritorialmente ya existía desde ese momento, tampoco hay antecedentes que se lo haya tachado de inconstitucional. Bien, pero la cuestión de la jubilación, más que no tanto de la jubilación, porque eso era más complejo de realizar un mecanismo de elusión. Sí, un mecanismo de elusión es aquello que, obviamente, viendo la normativa y quizás abusándose de ella, permite bajar integralmente la carga tributaria. Yo les decía que siempre las rentas en relación de dependencia se defendieron, es decir, se le quiso dar un beneficio en relación a otro tipo de rentas. Ejemplo, originalmente la ley de impuestos a los réditos establecía una alícuota del grueso de las rentas, salvo de cuarta categoría, que era este de relación de dependencia, que incluía las jubilaciones, la alícuota era del 5%. Bien, la alícuota de relación de dependencia de las jubilaciones era del 3%. Entonces ahí estaba la ventaja. Bien, ¿qué ocurre?
simplemente es una anécdota, digamos, cosa que nunca más habrá vuelto a suceder en la República Argentina. Los empresarios tenían rentas de su empresa, entonces pagaban el 5. ¿Qué hacían? Se pasaban de, como empleados, se ponían alto sueldo, entonces pagaban una renta del 3. Entonces ahí proviene esta cuestión que, ejemplo, en el gobierno de Perón se modificó eso para que casualmente no abusaran de esa situación. Total, lo que llegaba al bolsillo era lo mismo, pero con menos impuestos, digamos, porque llegaba como renta de la empresa o llegaba como sueldo. Bien, entonces de ahí viene esa cuestión que dice en la época de Perón se había establecido este impuesto. En realidad ya provenía originalmente del 32. Bien, estas son normas anti-ilusiones. Es decir, el legislador va aprendiendo, va viendo las leyes, va aprendiendo. A veces le cuesta un poco, pero bueno, va con el paso del tiempo y dice, bueno, esto lo voy corrigiendo. Bien, y así hay infinidad de situaciones. Siente ilusión porque, bueno, la creatividad humana es bastante avasallante cuando del bolsillo se está tocando, digamos. Entonces, bueno, había que extremar, digamos, el ingenio. Bien, pero vamos a la realidad de hoy, o por lo menos en los últimos 10 años, nosotros hemos visto que estos importes de deducción no van cubriendo muchas rentas y nos encontramos con muchas pasividades alcanzadas con el impuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Comienzan a existir parches al respecto. Ejemplo, incrementar las deducciones, pero no ajustarlas con algún coeficiente corrector, sino que el legislador tuviera que ir modificando los montos. Obviamente, por efecto de la inflación, por efecto del incremento generalizado de los precios, entre ellos del salario o de las jubilaciones, que es obviamente el derivado directo, nos encontramos con que hubo, o hay, quizás un poco solución en los últimos tiempos, 2 o 3 últimos años, pero hay una gran situación de conflictividad porque estas rentas específicamente comenzaron a ser fuertemente incididas. Es decir, todo aquello que nosotros decíamos que viene de la década del 30 prácticamente no se le aplicaba a ninguna pasividad. Bien, ¿con qué nos encontramos? Con que en algún momento, después de la convertibilidad, pero especialmente podríamos decir del año 10 hasta el 16, 17, el impacto sobre las pasividades fue bastante fuerte. Y eso generó una gran cantidad de causas judiciales que después nosotros veremos. Bien. Nosotros, bueno, lo que decíamos recién es, la ley específicamente de impuesto a las ganancias agrava la pasividad, el retiro, la jubilación, la pensión, hasta subsidios que tengan que ver con la actividad laboral, bien, están grabados específicamente por la ley. Acá, bueno, hemos transcripto el artículo 32 en su parte medular, que obviamente habla de las jubilaciones, pensiones, retiros y cualquier especie, cuando tenga su origen en el trabajo personal, y hace una aclaración la ley, que dice, y en la medida que hayan estado sujetos al pago del impuesto. Todo esto es aplicable al residente argentino porque el que no reside en Argentina tiene un tratamiento especial. Bien, esa frase que dice y en la medida que hayan estado sujetos al pago del impuesto va destinado a un actor que nosotros conocemos obviamente mucho por ser abogados. ¿A quiénes son? Jueces y magistrados. Es decir, por ahí es un tema que nos escapamos un poquitito, pero del objeto. Con la reforma del año, que simplemente a partir del año 2017, digamos, se legaliza, por decirlo de alguna manera, las acordadas de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores de Justicia que establecieron que las reformas que hubieron anteriores, ejemplo, en la década del 90, sobre 2 incisos de la ley de impuesto a las ganancias que derogaba la exención que tenían los jueces, esa exención no fue operativamente aplicada, es decir, esa derogación, es decir, siguieron exentos argumentándose la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y de los magistrados que
se asimilan a jueces, básicamente fiscales y defensores oficiales. Bien, entonces, en la gran mayoría de las jurisdicciones, bueno, por no decir todas, federal y también provincial, no pagaban a consecuencia de esta acordada de la Corte, que hubieron dos acordadas, si no me recuerdo, una fue 20 del 96 y la otra 32 del 96, donde regularon, la propia Corte, digamos, interpretó la norma y dijo, bueno, el artículo 110 da una especie de intangibilidad, no una especie, efectivamente es una intangibilidad de las remuneraciones, no pueden estar incididas por un tributo como es el impuesto a las ganancias. Bien, pero ¿qué ocurre en el año 2017? Bueno, en el año 2017 esa situación se tuerce, es decir, en el año, por medio de la legislación modificada a fin del año 2016, y a partir del primero de enero del año 2017, todo magistrado, todo juez designado en su función va a tener que tributar el impuesto a las ganancias. Entonces, lo que esta norma va en sintonía con esa cuestión, porque antes obviamente que no estaba, en el sentido de decir, bueno, pero si esa renta en actividad no está alcanzada con el impuesto, tampoco lo va a estar su espejo, que sería la jubilación, su derivado, que sería la jubilación, porque se toma, digamos, entre comillas, en espejo, el mismo estatus. Bien, entonces yo creo que esa norma básicamente se aplica a esta situación porque es la única que tiene realmente notoriedad. Podrá haber alguna otra situación por ahí dando vuelta en alguna ley perdida, pero esto es básicamente lo que el legislador hizo en el 2017, dándose cuenta que si no iba a ser muy conflictivo esta cuestión de alcanzar todo tipo de pasividad. Entonces, iban a existir nuevamente una gran cantidad de causas judiciales de funcionarios, digamos, jueces y magistrados, diciendo, bueno, que tienen que respetar la misma situación de la intangibilidad cuando estaban en funciones. Bien, y después hacemos la aclaración, porque esto ha salido hace poco en los medios, en donde el fisco ha utilizado un mecanismo que está previsto en la ley, es decir, obviamente que la interpretación desde el punto de vista legal está bien, ahora parece bastante virulento, en que el no residente, es decir, supongamos que algún jubilado se ha ido del país, el no residente recibe esa renta, es decir, es una renta pagada por una jubilación obtenida en la Argentina, pero como no reside, perdió obviamente el estatus de residente. Y en este caso se le aplica un régimen especial que tiene el impuesto a las ganancias para casualmente las rentas que de Argentina obtienen residentes extranjeros. Entonces, esta es una situación bastante particular que siempre se aplicó, ejemplo, a deportistas, artistas o a empresas que no están quizás físicamente en la Argentina o si realizan alguna actividad en la Argentina es esporádica. Digamos, no tienen residencia, y ese es el artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias, que tiene un inciso, que es el inciso H, que dice, bueno, todo tipo de renta que no están enumeradas en los incisos anteriores estará alcanzada, estará incidida por este impuesto. Esta renta, claro que está incidida, porque es del 82 inciso C, pero como no es residente, no se le van a aplicar esto que nosotros decíamos de las deducciones, etcétera, sino que directamente se entiende que el 90% del ingreso neto, ese 90% del ingreso neto, es una ganancia de fuente argentina y se le aplica el 35% de impuesto a las ganancias. Es decir, de una renta de 100.000 pesos de un jubilado, es una renta muy baja. Bien, el 90% sería base imponible para aplicarle un impuesto del 35%, que en los efectos prácticos da el 31,5%. Es decir, de 100.000 pesos, 31.500 se lo lleva el Estado argentino y el resto se lo estaría girando, depositando. Bueno, hay que ver la forma de percepción que tiene este no residente. Bien, esto ha sido un dictamen de la AFIP de fin del año pasado, bastante polémico, porque en realidad, a ver, el dictamen en sí técnicamente no es polémico, está bien,
Ahora, la cuestión es sobre qué se aplica, porque alguien puede tener una pasividad de 650 mil pesos y va a recibir 100 mil. Bien, entonces dice, bueno, llama la atención. No creo que la persona que reside en el exterior, salvo que tuviese una muy buena jubilación en Argentina, pudiese vivir específicamente de esa jubilación. Pero bueno, es la situación que nos encontramos hoy en día y que vuelvo a reiterar, el dictamen técnicamente está bien. Sí, el dictamen no podemos discutirlo, pero bueno, es una interpretación bastante dura y quizás los legisladores en un futuro para determinado tipo de renta en esta circunstancia quizás las tendría que dejar redefinir la norma y establecer también en este caso algún monto sobre el cual no se aplica este tipo de presunción, porque en realidad es una presunción que no admite prueba en contrario, digamos que está totalmente difundida no solamente en la Argentina hace muchísimos años, sino en el mundo, y que quizás tiene alguna morigeración si eventualmente se aplicase algún tratado internacional en materia de doble tributación. Ejemplo, Argentina tiene firmado con España, tiene firmado algunos tratados limitados en esta materia con Uruguay, tiene tratados con Chile, bien, tiene una serie de tratados firmados donde, conforme a nuestra Constitución Nacional, 75 inciso 22, la legislación interna no puede oponerse, obviamente, esos tratados, con lo cual hay que ver ahí si el tratado se refiere específicamente a estas rentas y cuál es el Estado que tiene derecho a percibirla. Generalmente el Estado pagador es el que puede aplicar el impuesto, pero tiene limitaciones. Es decir, con algunos Estados se puede establecer una limitación en el 10-15%, es decir, ese sería el monto máximo gravable del total de la renta. Bien, pero son situaciones muy puntuales, pero bueno, pueden suceder, máximo en los últimos tiempos, con una gran globalización y también con todas las innovaciones que hay tecnológicas, que es un gran desafío porque va a llevar a esta situación, donde seguramente dará lugar para otra charla, digamos, pero no de mi parte, que soy un desconocedor total, sino de toda esta situación previsional, digamos, de tratamiento de, no sé, de pluriempleo, pero de sucesivo empleo ante empleadores de otros. De otros estados o trabajadores, digamos, que lo pueden hacer hoy vía plataforma, vía web, todas estas cuestiones que son un verdadero desafío. Pero bien, lo que tenemos nosotros específicamente en esta cuestión es, a ver, ¿cómo está hoy la situación con respecto a las jubilaciones, a las pasividades? En el año 2021 aparece esta ley, que es la ley 27.617, que genera una especie de doble beneficio para las pasividades, que en realidad sería un triple beneficio comparado con otras rentas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, siempre tiene el jubilado, el pensionado, bueno, recibe el haber jubilatorio, una situación que está asimilado con los beneficios que tienen los empleados en relación de dependencia, que de toda la legislación, de toda la regulación del impuesto a la ganancia, es el que mayores beneficios tiene. Bien, por esto que hablamos de la deducción incrementada, una deducción especial incrementada. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Esta ley es esta famosa ley que a los asalariados genera que hasta determinados montos no estén alcanzados con el impuesto a las ganancias. Ejemplo, hoy los montos andan más o menos de importe bruto por un poco más por encima de los 400 mil pesos. Es decir, aquel que obtiene ese monto bruto no está alcanzado a los efectos prácticos del impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que hizo el legislador? Bien, el legislador le creó esa deducción especial que habíamos hablado, monto. Es decir, se la incrementa hasta tal importe que genera que el impuesto determinado sea cero. Bien, entonces alguien le dice, bueno, ¿usted cuánto gana? 400 mil pesos. Bueno, usted no paga el impuesto a las ganancias. ¿Cuánto gana? 420 mil, pero el tope está en 450 mil. Bueno, tampoco paga. Bien, la situación es que quedaba un salto muy grande si la comparamos con la liquidación tradicional. Es decir, vamos por el camino a la liquidación tradicional. Y ese sujeto, por superar quizás 100 pesos, 200, 500 pesos en su escala salarial, en relación a otro, tenía que pagar una fuerte suma de dinero porque
se arranca de presupuestos que son distintos, es decir, se arranca de deducciones que son diferentes, es decir, de escenarios económicos distintos. Por lo tanto, ahí el legislador delegó, en este caso, en la Administración Federal de Ingresos Públicos, que establezca una especie de escala de transición de los montos que iría desde el que no paga nada hasta que comienza a pagar en forma mucho más intensa. Y entonces, ¿qué pasa? Genera tres tramas. Esto ocurre con los asalariados, que veremos que se traslada también a la situación de los jubilados. Bien, entonces, acá tenemos la situación que el que está en el primer tramo, en el tramo más bajo, nunca paga. Bien, hay sujetos que quedan entre el tramo más bajo y un tramo superior, que si no mal recuerdo anda por un 25% de ese tramo más bajo. Todos esos sujetos van teniendo una deducción que genera que se suavice el impuesto que tienen que pagar en condiciones normales. Y después están los sujetos del tercer tramo, que son aquellos que superan el monto del segundo tramo, que sí pagan con toda la virulencia o la poca suavidad que tiene este impuesto. Bien, entonces si uno saca la cuenta entre un sujeto que recibe algún aumento salarial y se pasa de escala, en algún caso puede llegar a ver, hoy de impuesto repercusión en 30 mil pesos. Es decir, pasar de ese cero de no pagar a tener, ejemplo, un ascenso y por ende una diferencia salarial que le va implicando que obviamente ese beneficio quede sin aplicación. Entonces, bueno, es fuerte cómo impacta el impuesto. Bien, pero hay una situación particular. Con respecto a las pasividades, se entiende que cumplidos determinados requisitos, se establezca otro beneficio y otra opción que de todas puede optar, obviamente, o de todas se aplica la más favorable, que es establecer como una deducción que reemplaza esta que nosotros dijimos de ganancia no imponible, deducción especial, una deducción que se referencia en 8 haberes jubilatorios mínimos. Es decir, hace referencia a la ley 24.241, artículo 125, y dice, bueno, el importe de ese haber mínimo garantizado, multiplíquelo por 8, y eso será la deducción que determinadas pasividades se pueden tomar en el impuesto. Por lo general, esos 8 haberes mínimos, esos 8 importes, ese importe multiplicado por 8, está dando un importe levemente superior a ese tramo donde no se le aplica el impuesto. Es decir, le conviene al jubilado ir por esta opción. Pero, yo, digamos, acá si quieren después volvemos, pero vamos con esta cuestión que estamos diciendo, tiene que cumplir 2 requisitos. Es decir, para tener este beneficio, que hoy por hoy es el más conveniente, es decir, que se liquide el haber jubilatorio, las retenciones del haber jubilatorio considerando esta deducción, que no perciban ingresos por otros motivos, que esos ingresos que si percibiese algún ingreso por otro motivo que no sean superiores al que nosotros decíamos de la ganancia no imponible, que en este momento son 451 mil pesos, es decir, únicamente el jubilado tiene un ingreso, un único ingreso, es decir, su única fuente de ingreso es la jubilación, o si tuviese otro ingreso periódico, habitual, ejemplo, una locación, vamos, tuviese algún bien inmueble, lo da en locación, que esa locación no le implique en el año un ingreso superior a los 451 mil pesos. Esto es lo que dice la norma. Pero a su vez establece otra condición. ¿Cuál es la otra condición que establece? Que no sea contribuyente del impuesto sobre los bienes personales. Es decir, si ese jubilado es contribuyente del impuesto sobre los bienes personales, pierde
esta posibilidad irá al régimen general, que a su vez viene con el beneficio de la deducción móvil. ¿Me explico? Es decir, es como una especie que va a la kermés y bueno, si no entra en uno, entrará en otro. Bien, pero ha intentado el legislador darle, digamos, cierta cuestión particular, de decir, bueno, que sean las últimas rentas que terminen tributando. Y entonces ha dicho, bueno, mire, si usted no tiene otro ingreso, tiene este tope alto. Bien, a partir de que supera, va a comenzar a tributar conforme la ley en general. Bien, ahora, si usted no tiene ingreso, pero es contribuyente del impuesto sobre bienes personales, también va a perder este beneficio, irá al régimen general que estábamos explicando recién, de las deducciones y los incrementos y todas estas cuestiones. Bien, ahora, eso tiene una gran excepción, que es salvo que tenga que pagar, que sea contribuyente del impuesto, que sea contribuyente del impuesto sobre bienes personales, producto de su vivienda única. Bien, es decir, es un poco por ahí complejo la explicación. Es decir, puede ser contribuyente del impuesto sobre bienes personales, pero si es contribuyente del impuesto producto de tener que computar su vivienda, en ese caso quedaría excluido. Es decir, quedaría excluido, valga la redundancia, de la exclusión. Es decir, podría entrar en el beneficio porque tiene un inmueble, que generalmente siempre el fundamento que quizás lo tiene de joven, lo tiene cuando estaba en la vida activa, y obviamente eso es una casa o una propiedad importante. Bien, lo hace contribuyente, genera que sea contribuyente del impuesto sobre bienes personales, pero si ese es el motivo, no pierde el beneficio. Es decir, no tendría que tener otros bienes, que todos esos bienes sumados lo hicieran igualmente contribuyente del impuesto. ¿Bien? Es una situación que hoy es muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que, ejemplo, está exento el impuesto sobre bienes personales una vivienda única, una vivienda donde reside el contribuyente que no supere los 56 millones de pesos. Es decir, que para la evaluación del impuesto no supere los 56 millones de pesos. Es decir, casi todas las viviendas ingresarían en esta exención del impuesto. Por lo tanto, si alguien fuese contribuyente del impuesto sobre bienes personales, lo será por otros bienes. Ejemplo, este caso que nosotros damos de alguien que da un bien en locación, bien, seguramente por ese inmueble queda en locación, o porque tenga vehículos, o porque tenga depósitos, o porque tenga dinero, bueno, o haya invertido, no sé, en criptomonedas o algo por el estilo, lo hará responsable del impuesto. Por lo tanto, esta situación de la vivienda consideramos que es meramente teórica, no creemos que algún caso puede ser, pero son ínfimos las situaciones donde alguien fuera contribuyente del impuesto, pero por la vivienda. ¿Me explico? Porque tendría que superar la vivienda, serían 56 millones más 11 más, para que lo hubiese generado, conforme lo ha interpretado el fisco, ser contribuyente del impuesto por la vivienda. Bien. Entonces, repasando, para no marearlos tanto, lo que nosotros hoy tenemos es un impuesto a las pasividades que se proyecta sobre todo tipo de renta que perciba el jubilado. Bien. Ahora, va a haber un distinto mecanismo de liquidación. Si el jubilado que supera los montos, ejemplo, de los 8 haberes, va a tributar a partir de superar ese monto de los 8 haberes. Pero, si encuadran alguna de estas excepciones, pierde esa primera opción liquidatoria que hoy por hoy, conforme están los guarismos de deducción, digamos, es la más conveniente. Entonces pasaría a otra situación. ¿Cuál es la otra situación? Ir a esos tramos que nosotros hemos dicho. Bien, entonces, si pierde esta posibilidad, porque, ejemplo, tiene otra renta, igualmente puede quedar incurso en alguno de los tramos, que si es el primer tramo tampoco pagaría. ¿Sí?
Y si eventualmente tuviese que pagar, va a los tramos y de ahí podría ser el segundo o podría ser quizás el caso más virulento, que es el tercer tramo. Pero el tercer tramo, por ahí tengo los números, digamos, entendemos que tendría que estar superando de ingresos brutos 466 mil pesos y casualmente, ejemplo, tener ser contribuyente en impuestos sobre los bienes personales. Bien. Ahora, algunas cuestiones prácticas. En las liquidaciones, ya lo hemos dicho, generalmente hay un agente de retención. Ese agente de retención, por lo general, no tiene esta información. Es decir, si no se lo pide específicamente, a ver, no implica que eventualmente pueda tener una comunicación con el fisco y saber la situación del contribuyente, pero no suele ser lo más común. Quizás a nivel de ANSES sí, porque se comparte en base de datos, y hay que recordar una cuestión acá, que es el secreto fiscal. El artículo 101 de la Ley de Procedimiento Tributario establece un celoso secreto fiscal que en estos casos cedería, pero bien, habría que estudiar esa situación de quién, dentro ejemplo del ANSES, tiene acceso a esa información, pues no podría ser una información que cualquiera tuviera acceso, producto, obviamente, siempre estamos hablando de esta cuestión del secreto fiscal. Entonces, puede haber un intercambio de información, ahora tiene que ser específico para que en ese intercambio de información el ANSES tenga comunicación, tenga información, producto de declaraciones juradas que presenta por otro motivo ese contribuyente, que diga que es o contribuyente del impuesto sobre los bienes personales y que obviamente no lo es por la vivienda donde reside, o que tiene ingresos de otra categoría del impuesto a las ganancias, eventualmente de la cuarta categoría, pero por otro motivo, que no sea obviamente la jubilación, porque de ahí perdería el primer beneficio. La cuestión es que yo he visto liquidaciones que ya se supone, dan por hecho que el jubilado encuadra en esta situación, es decir, ante la falta de información al respecto, liquidan como si encuadrase en esta situación. Y acá quisiera hacer una primera observación o comentario a este tema. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, recién lo dije, pero lo volvemos a insistir. Ante esta situación, el responsable del impuesto es quien percibe el haber. Es el jubilado, el pensionado. Ese es el responsable del impuesto, el sujeto pasivo por deuda propia. Es al que la norma se refiere. Ese es el contribuyente del impuesto. Obviamente, ya lo habíamos dicho recién, lo volvemos a recalcar, hay un agente de retención que, hay que ver qué responsabilidad puede tener, si es que no pidió la información, si es que no la tenía o si es que le han mentido, porque obviamente los escenarios son diferentes en relación a cuál es su responsabilidad. Si solicita la información y no se la entregan, bueno, podría decir, bueno, usted tendría que haber a partir de la presunción de que el señor no encuadra en este beneficio. Bien. O usted pidió la información y le han dicho que no es contribuyente de otras rentas del impuesto a las ganancias, no tiene ingresos, no es contribuyente del impuesto sobre bienes personales, y eso era mentira. Con lo cual, si esa información está falseada, son distintos los escenarios. Es decir, una información falseada no tendría responsabilidad la gente, la responsabilidad total caería sobre esa unidad contribuyente, que es el sujeto pasivo de la obligación. Si hubo alguna situación irregular, negligente, del agente de retención en la liquidación, bien, ahí le cabe una responsabilidad solidaria. Si esa responsabilidad solidaria está implicando que el fisco le puede reclamar a cualquiera de los dos la obligación impaga. Para eso, en teoría, debería determinar la deuda en cabeza del sujeto pasivo, es decir, del contribuyente, del jubilado. Y esa determinación de deuda, extendérsela, todo eso lo tiene previsto la propia ley de procedimiento, es un proceso engorroso, pero está previsto en la propia ley, engorroso pero garantístico, es decir, defensivo
de las partes que están involucradas, porque va a haber una alteración de un derecho subjetivo, es decir, van a ser deudores, van a ser sujetos pasivos declarados por el fisco. Bien, el fisco tiene esa potestad, pero le tiene que obviamente otorgar un derecho de defensa. Bien, ese derecho de defensa que le tiene que otorgar se hace viable por medio de lo que se llama un procedimiento de terminación de oficio. Todo eso tiene acciones recursivas, etcétera, pero, vuelvo a reiterar, coloca al contribuyente, que es aquel sujeto que por lo general recibe por retención el impuesto, en su justa situación, en su estricta situación de sujeto pasivo principal de la obligación. Y vuelvo a reiterar, si a alguien le retienen mal, sea asalariado, sea un sujeto que recibe un haber previsional, él es el responsable primario del pago de esa diferencia o de esos importes que no le han retenido. Bien, eso claramente está en la norma. De hecho, el fisco, en algunos contribuyentes que saben que se puede presentar esta situación, entiende o refuerza todo esto obligándolo a presentar igualmente una declaración jurada. Una declaración jurada que no es determinativa, sino que es informativa, casualmente para observar esta situación. Es decir, tiene una dualidad. Esa declaración jurada informativa pasaría a ser la base de una determinación o de exigirle que presente una declaración jurada determinativa, porque en realidad no le han retenido lo que correspondía. La situación inversa sería si le retuvieron de más. Bueno, acá habría una obligación de devolución, que si quieren ahora vemos un poco, porque eso tiene una cuestión procesal, procedimental, digamos que para no mezclarlo tanto, yo sobre el final lo tengo previsto. ¿Cómo venimos con el tiempo? Y venimos hasta las 6. Bien, me perdí la hora de porque acá no tengo... Hay tiempo todavía, me tienen que seguir escuchando, así que bueno, la tortura va a ser un rato más. Bueno, habíamos llegado hasta este punto. Recuerden el tema, bueno, de los sistemas liquidatorios que se puede encontrar ante una jubilación. Volvemos a reiterar, hoy los importes son altos, no están ingresando muchas, a diferencia de cuando no existía, ejemplo, esta cuestión de los 8 haberes, o a diferencia de los tramos, ahí sí ingresaban mayor cantidad de contribuyentes, y de contribuyentes, de sujetos retenidos, digamos, que percibían los haberes con la detracción por la incidencia del impuesto. Y simplemente acá les acompaño que hay una resolución de AFIP que regula el tema de la retención en general al personal en relación a dependencia y a las jubilaciones, es decir, a todo pago de cuarta categoría por estos conceptos que estamos viendo, que simplemente es un poco un resumen de lo que nosotros estuvimos hablando, que establece una ganancia bruta, bueno, las retribuciones no habituales, que por ahí no es tan común en las cuestiones de las pasividades, bien. En la incidencia, porque esto tiene una incidencia que por ahí no lo comentamos, de los sueldos anuales complementarios, digamos, porque se van distribuyendo durante el periodo en que se van devengando. Es decir, el pago del primer aguinaldo del año tiene la posibilidad de distribuirse en el segundo semestre, digamos, para que no le incida tan fuertemente en la retención del impuesto a las ganancias. Porque tenemos que recordar que este impuesto se liquida por el sistema del percibido, es decir, cuando efectivamente se cobra. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Hay veces que esa situación de cuando efectivamente se cobra genera inequidad o genera injusticia, porque quizás a alguien le acumularon haberes, como lo cobra en un solo periodo, esto se ve claramente en las situaciones de los reajustes, que quizás ahora brevemente vamos a ver. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Termina sucediendo que le incide fuertemente el tributo, porque hay deducciones que, obviamente, de un tributo de liquidación anual se podrían haber imputado en los años anteriores, que fueron cuando se generaron, pero como acá hay un pago cuya percepción es en un momento X, en ese ejercicio es cuando incide el impuesto. ¿Bien? Esto tiene un antídoto en la ley de impuesto a las ganancias, está previsto como una excepción en el artículo 24, que es la famosa opción vulgarmente conocida con el texto anterior, que era o comúnmente conocida
como opción del artículo 18, que es esta posibilidad, que es conveniente, obviamente, que todo beneficiario, ejemplo, de un reajuste, antes de la liquidación lo comunique a la gente que tiene que realizar la liquidación y la retención de impuestos a las ganancias, porque tiene la opción de imputar esas rentas al momento que se produjeron. No al momento, obviamente, se lo van a pagar, sino al momento que se lo produjeron. Y eso genera una diferencia de impuesto bastante importante, porque va generando que la imputación sea concomitante con la posibilidad de tomarse deducciones en ese momento. Bien, entonces esto, bueno, es una herramienta para utilizar tanto en cuestiones de retroactivos de haberes jubilatorios como de haberes, digamos, de un asalariado, es decir, en una cuestión que esté discutiendo tanto administrativa como judicialmente, esta es una herramienta que hay que utilizar. En algunos casos los propios empleadores se lo comunican, en algunos casos, pero en otros casos no, porque hay relaciones muy, muy, muy litigiosas, muy controvertidas. Ejemplo, para un empleador sobre el asalariado, el importe que tiene que pagar es exactamente el mismo, pero obviamente destina una parte a impuesto, producto quizás de la ignorancia, del desconocimiento del empleado, que podía hacer uso de esta opción y con esto mitigar el impacto del impuesto a las ganancias. Por eso es que la ley permite, ya de hace muchos años, muy viejo en la ley, esta posibilidad de esta situación excepcional de cambiar ese percibido. Todas las rentas de cuarta categoría se liquidan por el percibido, es decir, un asalariado que no cobró 3 meses de un año liquida por los 9 que percibió, no por los 12. Pero el tema es que si al otro año le liquidan todo, digamos, los 3 meses más los 12, va a tener que liquidar por 15. Y ahí le cambia el impuesto, el importe efectivo del impuesto a pagar, casualmente por esto que decíamos de las deducciones. Quizás en el primer año no pagó, o pagó bastante poco, pero en el segundo, como la diferencia está dado en lo que nosotros decíamos, que las alícuotas son crecientes, no es lo mismo una base imponible de 100.000 que de una base imponible de 1.000.000. Entonces ahí está la diferencia. Entonces uno lo que tiene que hacer es recomendar que siempre se aplique por el devengado. Tiene un inconveniente esa aplicación del devengado, que en haberes jubilatorios no creo que sea que impacte demasiado, que es que el fisco tiene derecho a revisar, aunque estuviera prescripto, el momento en que se imputa. Es una cuestión que entiendo que un asalariado, un jubilado no impacta, pero bueno, es una herramienta que colateralmente al fisco le permite investigar esa situación y decir, bueno, a ver si estuvo bien la retención, etcétera, de aquel momento, más la que le tiene que hacer ahora, etcétera. Bien, bueno, acá tenemos la mecánica liquidatoria, digamos, es lo que nosotros estuvimos viendo, que en muchos casos la propia mecánica nos establece que puede llegar a darle a ese sujeto un saldo a favor. Es decir, para eso se recomienda que se presenten los formularios 572 del SIGADIF, donde se denuncian las deducciones o las cargas que puede estar sujeto, bien, para que el agente de liquidación, ejemplo, a partir de abril, supongamos ahora, en este mes, realice la liquidación final del año. Porque vamos a reiterar, el impuesto a las ganancias es anual. Nuestros legisladores no lo cambiaron todavía. Es decir, no lo cambiaron. Históricamente siempre fue anual. Lo que sucede es que, como las retenciones se practican mensualmente, bueno, buena parte de la Argentina tiene la creencia que el impuesto es mensual. Bien. ¿Y qué ocurre si yo hago un reclamo en el mes de diciembre? ¿Se me sería aplicable a diciembre únicamente o sería aplicable a todo el año? Bueno, en realidad el reclamo es por el impuesto a las ganancias, y vuelvo a reiterar, el hecho imponible en su aspecto temporal del impuesto a las ganancias es anual. Para los residentes, para los no residentes no, es instantáneo, es un impuesto instantáneo. Cobraron 10 veces,
Bien, tendrán 10 hechos imponibles distintos con 10 periodos distintos. Bien, acá el hecho imponible es anual e integra ingresos y deducciones o gastos que se van generando durante o que fluyen durante un periodo de tiempo. Comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Bien, entonces, cualquier reclamo que se hiciera judicial, y esto también hay que hacer un poco a veces de docencia hacia el propio Poder Judicial, que, ejemplo, declara alguna medida cautelar y dice, bueno, no se paga el impuesto, no se pagan las retenciones de acá para adelante, y si se tiene que devolver, se tiene que devolver de acá para adelante, porque es cuando inició la acción. Y uno muchas veces lo que plantea, bueno, mire que este es un impuesto anual que no se ha cambiado. Es decir, si usted me dice que es inconstitucional por todo el año. ¿Bien? Pero muchas veces en la propia... en el propio fragor de las acciones judiciales, bueno, uno quizá plantea una cuestión de alguna medida cautelar y dice, bueno, está bien, será de acá para adelante, frenaremos el drenaje del impuesto y después se verá qué hacemos para atrás. Bien, ahora vamos a intentar ver, primero, algunas consideraciones en general de lo que se viene planteando en materia de este impuesto sobre las pasividades. Ejemplo, yo acá les traje, obviamente que está a disposición de ustedes, digamos, lo que es más común de planteos en materia de inconstitucionalidad o inaplicabilidad del impuesto a los saberes, bien, a las pasividades. Lo más común que hay es plantear que afecta al artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, régimen de seguridad social, 16 de igualdad, 17 obviamente de propiedad, este siempre afecta a cualquier tributo, digamos el 31, jerarquía normativa, porque también tenemos que jugarlo con convenciones internacionales que establecen un régimen especial de vulnerabilidad al sector de la ancianidad, que integrarían la tercera y la cuarta edad, bien, con lo cual nosotros tenemos no solo instrumentos como la Constitución Nacional, que estarían siendo transgredidas por ciertas cláusulas en esta materia, sino también, bueno, ejemplo, el artículo 26 de la Convención Americana, 16 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es, hay una serie de normas que se podría decir que este impuesto a las ganancias sobre las pasividades estaría en pugna. Bien, esto específicamente, la Corte no ha sido tan expresa en decir que el tributo es inconstitucional porque se aplica sobre las pasividades. Ahora veremos la jurisprudencia que hay de la Corte, lo que dijo expresamente y lo que no dijo. Con lo cual, después tenemos que interpretar si lo va a decir o si cambia opinión, porque no lo dijo. Bien, lo que dijo expresamente, ahora lo veremos. Bien, otros argumentos está dado, bueno, que en realidad no es una ganancia, porque no hubo como decíamos al principio, no hay una actividad, digamos, sino que es algo totalmente pasivo, que en realidad es la devolución de un aporte que se hizo por una imposición de un sistema de seguridad social que casualmente se basa en la solidaridad y no en una cuestión lucrativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, bien, ese es otro argumento que coadyuva o informa eventualmente en una sistemática en decir, bueno, la normativa que se aplica a los trabajadores no tiene que ser la misma, ejemplo, en este caso, impuesto a las ganancias, que se está aplicando a las pasividades. Después, bueno, entrando en cuestiones propias de la seguridad social, podríamos decir que estaría afectando el principio de proporcionalidad y sustitutividad que resguarda la integridad del haber previsional, digamos, unos principios típicos, obviamente, del derecho previsional, del derecho protectorio. También se ha planteado la inconstitucionalidad o la doble imposición, es decir, se impuso en su momento la renta cuando había una actividad, relación de dependencia, ejemplo, o trabajador autónomo, y después también la jubilación, la cual estaba obligado a realizar el aporte. Bien, y la cuestión de la confiscatoriedad, yo me quisiera detener un poquitito acá, simplemente en enunciar que esta confiscatoriedad
a la que se re, o la que se proyecta sobre los saberes jubilatorios no sería la misma que ha venido definiendo tradicionalmente la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha dicho hay inconstitucionalidad cuando afecta gravemente, cuando afecta de una manera letal el derecho de propiedad. Y ha considerado que el derecho de propiedad son los ingresos o es el patrimonio. Bien, acá tendríamos una situación bastante particular, que de hecho, ya me estoy adelantando, y es la doctrina del caso García, resuelto por la Corte, en donde lo que se está diciendo es, bueno, atención, que esto se está proyectando sobre un sector especial, muy vulnerable. Es decir, no es la misma capacidad contributiva que tiene un sujeto activo que la que tiene un anciano jubilado o pensionado. Bien, entonces, ¿qué ocurre? La confiscatoriedad puede tener sus ribetes propios en esta cuestión de cuando la renta que está afectando es la de un haber jubilatorio o pasivo. ¿Por qué? Porque los conceptos de confiscatoriedad ligado al de capacidad contributiva da la sensación que en García la Corte dice que son distintos. Es decir, no es expreso porque tampoco se refiere específicamente a esa cuestión, pero dice atención que acá hay un colectivo vulnerable y yo estaría viendo que no es la misma capacidad contributiva, más allá que no lo lleva un número, un importe, es decir, no tiene parámetro el fallo, pero dice, bueno, atención, prestemos debido cuidado y exhortemos a que el Congreso legisle específicamente sobre la situación de este sector. No dice que no se puede aplicar el impuesto, pero que tendría sus ribetes propios que no son los mismos que con los sujetos activos, que no son los mismos que otras rentas. Entonces, se puede llegar a ver, se puede llegar a vislumbrar, se puede trabajar una demanda pensando en que esa confiscatoria no es la misma de la afectación grave que siempre ha dicho la Corte con respecto a impuestos que se proyectan sobre otro tipo de renta. Bien, ejemplo, el caso típico está dado en que a las empresas en muchos casos se le limita la posibilidad de computar el ajuste por inflación. Entonces he dicho, bueno, está bien, hay una renta, pero si hay una renta nominal, entonces, bueno, la Corte ha ido delineando algún parámetro al respecto. No habría que llegar a semejante afectación. Ya por el hecho de ser un sector vulnerable, la afectación tendría que ser mucho menor. Eso es lo que yo extraigo del fallo de la Corte. Bien, usted por ahí lo lee y me dice, no, pero yo no extraigo lo mismo. Bueno, está bien, para eso vamos a debatir. Bien, pero yo entiendo que va hacia ese lado. Quizás el voto más tradicional, más doctrinario, es el de Rosenkranz, que no ve afectación a él porque dice no hay prueba. Pero me parece que acá la Corte no va a una situación de hecho y prueba, sino que va a una situación de decir, bueno, esto tendría que tener un tratamiento diferente. Ojo que si uno lleva ese fallo García, que yo ya me estoy anticipando, pero bueno, al extremo, todo tributo donde se fije en base a la capacidad contributiva sería discutible. Es decir, hasta una tasa de abril, que no deja de ser un tributo, el impuesto inmobiliario. ¿Bien? Es decir, la Corte no lo dijo sobre eso, pero uno podría extraer esa conclusión llevándolo a un extremo que de hecho muchas veces sucede porque haberes mínimos están exentos de distintos impuestos, distintos tributos. Bien, con lo cual, a ver, da la sensación que hay una línea racional de pensamiento, es decir, bueno, es un sector vulnerable. Lo decíamos recién, en muchos casos alguien en su plena actividad laboral ha podido tener su vivienda, su regia vivienda, de cómoda, etcétera. Bueno, cuando se es pasivo, si venimos con esta virulencia del sistema tributario, lo más probable es que quizás tenga que reducir ese bien. Entonces yo creo que la Corte va hacia eso. Va hacia decir, bueno, atención, cuidado, que este es un sector vulnerable, que esta es una situación bastante particular, se da no solo por la ancianidad, sino porque, digamos, la expectativa de vida se va extendiendo. Y nos encontramos
con que debería haber una legislación que tuviese en cuenta esta situación. Se ha criticado mucho el fallo García porque en realidad la Corte exhorta a otro poder a que trabaje. Entonces, medio que. Y el trabajo del otro poder no ha sido integral al respecto, no ha establecido un derecho tributario especial para los jubilados, sino que ha dicho, bueno, lo que antes eran 6 saberes garantizados mínimos sobre los cuales se pagaba, lo pasó a 8. Entonces con eso parece haberlo solucionado. Sí, en los hechos lo pudo haber solucionado porque dejó quizás buena parte del universo fuera del impuesto. O después estableció que ya tenía originalmente estas limitaciones, que si tiene rentas de otra fuente no tendrá el beneficio, etc. Cuestión que es discutible y que sería una categoría, una categorización, una discriminación que estaría haciendo el legislador, que no sé si pasa un test de constitucionalidad, no solo por una cuestión de igualdad, sino de equidad, porque las rentas de la jubilación tienen esta esencia que nosotros decimos, y que ustedes van a defender con mucho ahínco por ser previsionalista, de la esencia del derecho previsional, protectorio. Entonces, por ahí no tiene mucho que ver si tiene otro tipo de renta. ¿Me explico? Pues esto es discutible, pero pareciese que estaríamos en esta situación de vulnerabilidad que debería independizarse de la situación particular. Pero bueno, el legislador por lo menos propuso algo y por lo menos intentó darle una solución un poco medio a los parches, pero fue para un lado que ya la Corte en el 2019 había marcado el camino. Bueno, el punto 5 está dado en que, ya lo habíamos dicho, no hay actividad propiamente dicho, es decir, no es una renta activa, sino, bien, por el paso del tiempo y el aporte que se hizo en su momento generará ese recurso que el Estado graba. Acá tenemos la cuestión de los principios, declaraciones y garantías que establece nuestra Constitución Nacional, digamos, que ya lo hemos dicho. Bueno, acá teníamos los ejemplos que veníamos dando, en el sentido de cómo se liquida para este caso de los no residentes, que simplemente es una cuestión de ejemplo de cómo puede impactar fuertemente la tributación conforme lo que establece la norma, la ley. Y acá, bueno, tenemos la cuestión del fallo García, que sí, esto es expreso de la mayoría de la Corte Suprema, y tenemos que decir que se destacó que la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente, dice la Corte, porque no toma en cuenta el estado de vulnerabilidad de los jubilados que ampara la propia Constitución Nacional. Bien, creo que nos está diciendo que la legislación para los jubilados en materia tributaria debería ser diferente al del resto. O por lo menos eso es lo que extraigo, porque nos está diciendo, bueno, la capacidad contributiva no sería el único elemento a tener en cuenta, que por lo general sí es para el resto de los mortales, digamos, establecer que la diferenciación se puede hacer por capacidad contributiva. Acá da la sensación que 1.000.000 de pesos que percibiese un activo no es lo mismo que 1.000.000 de pesos que percibiese un jubilado. Más allá que no hay muchos jubilados que perciban eso, pero lo ponemos como parámetro. Bien. Simplemente enunciamos y traemos una definición doctrinaria de qué es la capacidad contributiva. Es la potencia económica, esto lo ha dicho un doctrinario italiano, que es Francisco Moschetti, porque quizá tenemos que hacer la aclaración que tanto en Italia como en España está muy difundido el concepto de capacidad contributiva, porque específicamente las constituciones de estos estados prevén que los sistemas tributarios se basan en la capacidad contributiva. Es un artículo expreso en la Constitución Española, el 31, que habla que el sistema tributario tiene que respetar el concepto de capacidad contributiva. Y la Constitución italiana, también con otras constituciones en el mundo, pero bueno, nos vamos un poco a la más cercana, específicamente enfatizan en el que el sistema tributario tiene que
basarse en la capacidad contributiva. Es decir, hay que hacer distinciones conforme la situación económica. Y que, siguiendo acá Moschetti, que cuando dice, es la potencia económica o la riqueza de un sujeto que supera, y acá yo creo que va la esencia del fallo en la mayoría, de la mayoría en el fallo de la Corte, que dice, es la potencia económica o la riqueza de un sujeto que supera el mínimo que posibilite un nivel de vida digno por parte del contribuyente y su familia. Bien. Por eso es que estos tributos contemplan la subjetivización en base a la situación personal del contribuyente. Como reflexión, no es lo mismo la capacidad económica que la capacidad contributiva. Es decir, podríamos encontrar un sujeto con capacidad económica que no tuviera capacidad contributiva. Y el ejemplo estaría dado en un jubilado que tiene muchos gastos. Entonces, es cierto que por ahí alguien dice, bueno, esto debería tener quizás respuesta en otra faceta del derecho o de tener todas las coberturas de la seguridad social necesarias. Pero bueno, ante la situación real que nos encontramos, vuelvo a reiterar, no es lo mismo el gasto de alguien que por ahí gana 500 mil pesos, siendo jubilado, de aquel que es activo. Entonces, bueno, esto es un tema que siempre ha dado tela a la discusión. Bueno, acá volvemos a insistir, y ya lo hemos dicho con respecto a este fallo de la Corte de García, y yo me detengo, y simplemente para no abrumarlos, con un fallo que es la causa es Calderón. Y en este fallo, que los elementos más importantes están acá transcriptos, la Corte hace muy poco, el 28 de febrero, lo trató al recurso extraordinario presentado por el ANSES, y lo que estaba vinculado con la cuestión del impuesto a las ganancias lo rechazó por no haber cuestión federal suficiente. Es decir, lo rechazó por el artículo 280. Bueno, no sabemos por qué lo rechazó, pero lo rechazó. Por lo tanto, no dijo. Ahora, el fallo era muy explícito, viniendo de un ámbito de la seguridad social, de una justicia de la seguridad social, como la Cámara Federal de Seguridad Social, con respecto a cuestiones que la Corte no ha sido tan expreso en el fallo García. Si nosotros tomamos como referente el fallo García, que es el más significativo en la materia, y en el fallo García hubo un atisbo de tener en cuenta la situación particular de esa jubilada. Y después la jurisprudencia se fue delineando a decir, bueno, veamos la situación particular de cada jubilado y puede ser que encuadre o no en este estándar de García. ¿Bien? En Calderón, directamente, es expreso el fallo de la Cámara y en realidad la Corte no encuentra cuestión para abrir el recurso, por lo menos en el tema de la inconstitucionalidad declarado en la instancia anterior, y lo que ese fallo termina diciendo es receptando estos conceptos que nosotros ya habíamos adelantado con respecto a la vulnerabilidad, no solo de todo este colectivo, sino las cuestiones particulares del derecho previsional. Es decir, hay una afectación a la integridad del haber. Claramente lo que dice una de las juezas que conforman ese voto particular, digamos, pero que es, digamos, porque los jueces son Herrero y Dorado, dice, si los beneficios previsionales están protegidos por la garantía de integridad, proporcionalidad y sustitutividad, resulta contradictorio que sean gravados por el propio Estado con un impuesto y o quita, ya que el mismo Estado quien resulta responsable de velar por la vigencia y efectividad de estos principios. La naturaleza jurídica de las prestaciones previsionales como contraprestación por el sufrimiento de una contingencia no se asemeja ni puede equipararse con una renta o rendimiento derivado de una actividad con fines de lucro. Es decir, lo que está diciendo es la jubilación, la pensión, no es una ganancia. Bien, esto es expreso y lo han dicho los jueces. La Corte ha entendido que no hay cuestión para abrir un recurso extraordinario.
Por lo tanto, no sabemos si en algún momento Copresión lo abrirá, dirá otra cosa, cambiará, pero hasta ahora lo que tenemos es este lineamiento que nos está indicando que, teóricamente, conforme esta postura de la Cámara, y que ha sido ratificado, o por lo menos en igual sintonía, en otros, en otras acciones, es bastante expresa en argumentar que la jubilación no es una ganancia. Y bueno, y después esto se fundamenta, que ejemplo, Herrero vuelve a decir lo mismo, porque dice, resultaría a todas luces contradictorio reconocer que los beneficios provisionales están protegidos por la garantía de integridad, bueno, proporcionalidad y sustitutividad, pero que a su vez están tipificados como esta renta que implica un enriquecimiento, rendimiento, ganancia gravada por el propio Estado, que es el máximo responsable de velar por esta vigencia de los derechos. Bien, entonces los dos jueces coinciden en lo mismo, en verlo desde la óptica de la seguridad social, que los haberes, esta clase de haberes no debería tipificar el impuesto a las ganancias. Volvemos a reiterar, sin importar la situación particular del beneficiario del haber. Bien, y bueno, después se sigue con esta fundamentación. Y simplemente me detengo por una cuestión de lo que ya hemos hablado, que el impuesto es anual, entonces, ¿cómo impacta una eventual devolución? Digamos, ¿desde cuándo? Bien, ahí también juega, y hay que ver qué vía procesal se elige con respecto a la tasa de interés, digamos que no es un tema obviamente menor, hoy con periodos inflacionarios. Bueno, hemos hablado de la situación de los retroactivos, es decir, la posibilidad de esta imputación por el artículo 24, y que también muchas veces, tanto el haber como el retroactivo, se ha considerado que no es impuesto, es decir, no están sujetos a impuestos, no deben estar ajustados, o no deben estar alcanzados por el impuesto, porque casualmente responden a este principio que los haberes previsionales se cobrasen de la forma en que se cobrasen, en el momento en que se cobrasen, no son ganancias. Entonces, el retroactivo seguiría obviamente la suerte del principal. Y a su vez toda la situación que acarrean esos retroactivos, que implican intereses, que puede estar percibiendo porque lo disputó en juicio. Entonces, la cuestión está en que hay una tendencia muy generalizada a que los jueces consideren que tanto el principal como los intereses que serían accesorios no conforman base imponible para el impuesto porque no es impuesto a las ganancias. No está alcanzado el beneficio con el impuesto. Bueno, esto ya lo habíamos explicado, la liquidación en defecto que subsiste por parte del agente, que subsiste la responsabilidad en cabeza del en este caso, de quien percibe el haber. Y después ya, más o menos para ir cerrando, más allá que dejaremos, uy, ya tenemos el tiempo que se nos viene encima, las cuestiones procesales, por decirlo de alguna manera, o procedimentales, que nos implica, caso concreto, jubilado, bien, todo muy, muy lindo lo que dijo, doctor, pero ¿cómo lo llevo a la realidad que al haber jubilatorio de fulanito no le apliquen retención e impuesto a las ganancias? Bien, bueno, dos situaciones tenemos acá, trabajar sobre el hecho consumado, porque el agente de retención, toda la defensa que realiza es que si eventualmente se dirige la demanda contra él, dice yo aplico una norma regulada por AFIP, por ejemplo la Resolución General 5003, esto está en la Ley de Impuesto a las Ganancias, AFIP me obliga a actuar, yo cumplo con ese mandato, actúo, retengo, ingreso, vaya a reclamarle a la AFIP. Bien, si esa es la situación, la menos tensa, podríamos decir, para una situación de contribuyente con el Estado, tiene que iniciar una acción de repetición. Es decir, la alternativa que tiene el contribuyente es iniciar una acción de repetición. Esa acción de repetición es por un pago espontáneo, eso está previsto en el artículo 81 de la Ley de Procedimiento, y eso implica que hay que hacer un reclamo previo. Bien, ese reclamo previo es obligatorio, digamos, para agotar vía administrativa, y lo más probable es que
el fisco, que acá es la AFIP, de GEI, se defiende argumentando que obviamente esto es una norma, es una ley, bien, y que no puede declarar la inconstitucionalidad o no aplicarla el fisco porque, digamos, de motu propio le parezca que tiene alguna afectación constitucional. Es muy discutida esta teoría que la propia administración pueda declarar la inconstitucionalidad. De hecho, en líneas generales no lo puede, digamos, porque quedaríamos con un sistema bastante particular y asistemático. Entonces, bueno, tendrá que tener su acto determinativo, su acto de rechazo, digamos, de esa acción de repetición. Ese es un acto administrativo y eso es atacable. Eso es atacable por medio de dos alternativas que prevé el artículo 81 de la ley 11.683. Una es ir ante el tribunal fiscal con una situación particular de ir ante el tribunal fiscal que implica que el tribunal, como es administrativo, no puede declarar la inconstitucionalidad, salvo que existieran los antecedentes, y esto es un tema de discusión en el propio tribunal, con lo cual no parece ser lo más conveniente, más allá que es un tribunal obviamente especializado en la materia. Y la otra alternativa es ir directamente a la justicia, donde por nuestro sistema difuso de control constitucional, cualquier juez puede declarar obviamente una inconstitucionalidad o eventualmente una inaplicabilidad de la norma. Bien, por inconstitucionalidad, bueno, entonces se podrían hacer más abiertamente estos planteos. Eso es el entendimiento mío, ojo, por ahí viene otro colega y plantea otra cuestión teniendo alguna casuística del tribunal fiscal, pero conociendo a los fiscalistas y al tribunal fiscal, en la última ratio es ratificar alguna jurisprudencia, declarar una inconstitucionalidad con alguna jurisprudencia muy clara de la Corte, si no, no se atreve. Bien, la cuestión es, bien, acá habría una devolución, llegado el momento habría una devolución, con un interés que en algún momento era muy bajo y ahora se acerca, por lo menos, a los valores que está percibiendo el fisco, a las tasas de interés que está aplicando el fisco en sus operaciones, podemos decir, activas cuando el contribuyente es deudor, pero con una situación que están por debajo del valor, que están por debajo de las tasas de mercado. Es decir, hoy el fisco permite que los contribuyentes se financien no pagando. A ver, permite. Cobra tasas de interés resarcitorio o eventualmente punitorio, que cuando tiene que ir a la justicia, que son sus tasas activas, que suelen ser inferiores a las tasas de mercado, con lo cual una empresa o un contribuyente prefiere financiarse, digamos, con el Estado no pagando el impuesto, que yendo a tomar un descubierto. Bien, ahora, eso mismo se aplica como tasa pasiva cuando el Estado recibe este reclamo de repetición, porque a partir de ese momento comienza a devengarse los intereses, no desde cuando se pagó, sino de cuando se inicia el reclamo. Ahora, ese interés hoy es más bajo que el que, ejemplo, se podría otorgar en, hasta en una tasa pasiva, diríamos, de ejemplo, de Banco Nación o de Banco Central, que es la que generalmente uno ve que se puede aplicar, o pasivo o promedio. Bien. Entonces, da la sensación que el camino del que quiere repetir, obviamente lo más probable es que le sea rechazada esa repetición en sede administrativa, sea ir a la justicia federal. Capital federal, contencioso administrativo, en el resto, la justicia federal. La cuestión particular es que puede haber un tema ahí de competencia, en que en realidad las cámaras contenciosas o federales han ido delineando que si hay acto administrativo expreso dictado por la administración, hay que litigar la jurisdicción territorial, la competencia territorial está dado por el lugar donde se dictó el acto. Con lo cual, bueno, eso a veces genera alguna situación porque puede ser que la justicia federal en algún caso particular sea renuente a estas interpretaciones o al revés y no lo sea, ejemplo, la contencioso administrativo en Capital Federal. No iría a un juzgado de seguridad social, ¿me explico? Porque el artículo 81 tiene alzada directamente la... en estos casos que son impositivos, tiene alzada a la justicia federal,
fuera de la Ciudad de Buenos Aires, o la contenciosa administrativa. Ahora, ¿no estaría frenando el drenaje de producto de las retenciones? Entonces, bien, no solo que tenemos la cuestión de la opción 2, sino que pareciese ser la única válida para frenar ese drenaje. ¿Me siguen lo que les digo? En el sentido que, por el primer caso, yo estoy yendo con una devolución de lo que me cobraron y no había causa. En este caso, lo que yo digo, bueno, tengo que hacer algo proactivo, de ir, ejemplo, directamente a la justicia, y ahí impugnar el sistema de retención por inconstitucional. Y ahí generalmente se abren dos alternativas. Es decir, no hay acto administrativo, ni lo va a haber, ni se va a discutir nada en sede administrativa, que es, obviamente, siempre la contestación cuando recibe el traslado a la AFIP, de decir, bueno, usted tiene que agotar una vía administrativa, tiene que iniciar una repetición, etcétera. Bien, lo que uno le tiene que decir, mire, que esto no tiene sentido, primero porque la propia administración no puede declarar la inconstitucionalidad, y segundo, porque yo lo que estoy intentando hacer es frenar un perjuicio inminente que tengo. Es decir, todos los meses se me estaría descontando un impuesto que no corresponde. Bien, entonces no es que yo lo tengo que ir a repetir, en realidad tengo que frenar, o por lo menos tomar alguna acción para que eventualmente no se me siga generando ese perjuicio. Entonces ahí están las dos posibilidades procesales, por lo menos las que son más comunes, que es el amparo y la acción declarativa de certeza. Es una cuestión procesal, de prueba. Generalmente en materia tributaria, y en estos casos originalmente eran bastante renuentes los juzgados a admitir los amparos por cuestiones de prueba, y tenía bastante habilidad el fisco, que siempre es el demandado, digamos que es la AFIP, digamos que es el sujeto demandado, en establecer alguna cuestión controvertida de la prueba, y como en el amparo la prueba es limitada en relación a otro proceso, bien, intentaba obviamente establecer que no era el medio más idóneo para el conocimiento de algunas cuestiones complejas. Como por lo general esto no es complejo. Por lo general esto no es complejo, sino que es un recibo de haberes, es una retención que aparece en la página de AFIP, es un cálculo que no se necesita ni siquiera un contador para hacerlo, ¿no? O si hay un contador puede ser bastante malo, lo puedo hacer yo, no hay ningún problema. Bien, con lo cual, esto no requiere mucha prueba. Entonces han comenzado a fluir por ese lado la cuestión de los amparos, o directamente una acción declarativa, siempre, por lo general, montado, por ahí el amparo a veces es van rápido, pero por ahí no tanto, con una medida cautelar. Es una medida cautelar para que se detenga. Lo que sucede es que a veces las medidas cautelares, los jueces interpretan que se confunden con el fondo, entonces no las otorga. Pero han comenzado a otorgarla por una cuestión, después del fallo García, básicamente, por una cuestión de observar que el jubilado o el pensionado, una persona de edad que aportaba gastos médicos, cuestiones que escapan a lo rutinario de los gastos, sino que eran específicos por un estado de salud bastante precario. Entonces, bueno, ahí hay un peligro en la demora importante, y hay una verosimilitud del derecho que provenía de lo que había dicho la Corte con respecto al sector más vulnerable, que tiene que ver con la ancianidad y con una legislación que no se había adaptado, digamos, a los cambios que había exigido la propia Corte en el fallo García. Entonces, en los últimos tiempos ha comenzado a otorgarse, o por lo menos se difundió mucho más, y fueron un poco, podríamos decir, más permeables los jueces a comenzar a otorgar medidas cautelares. Recordemos que acá hay que iniciar demanda en primera instancia. Bien, y las medidas cautelares se vienen otorgando, básicamente en algunos casos porque entienden que esta ley, la 26.854, que es bastante limitativa de otorgamiento de medidas cautelares contra actos estatales, en realidad está afectando a un sector de alta vulnerabilidad. La propia norma establece, digamos, que da la sensación que no fue pensada para los jubilados y este tipo de acción, digamos, pero la Corte ha dicho que es un sector vulnerable. Con lo cual los jueces, en algunos casos, lo han encuadrado en esta situación excepcional, otorgan
la medida cautelar y a su vez a esa medida cautelar no le ponen el plazo que exige la norma. Es decir, la propia ley de medidas cautelares establece que si se otorga una medida cautelar a favor de los particulares, tengan un plazo que por lo general en los juicios que no sean ordinarios de 3 meses, en los ordinarios de 6, con posibilidad de prórroga, pero intentan ser bastante estrictos en la cuestión de la prórroga. Tiene una cuestión, las medidas cautelares, que casualmente ante los sectores de vulnerabilidad cede, que tiene que ver con que la apelación, el simple hecho de apelar, ya le estaría otorgando un efecto suspensivo a la cautelar, y bueno, en el sector, cuando son sujetos vulnerables, no, con lo cual si se encuadra por la cuestión que este es un crédito alimentario y sobre un sector vulnerable, bien, hay una línea jurisprudencial bastante consolidada al respecto. Bien, bueno, yo creo que ya siendo el horario que estaba previsto, nos hemos extendido algunos minutos, pero bueno, estaba dado en la cuestión. Muchísimas gracias, doctor. Tengo el teléfono lleno de mensajes, ¿sí?, de los que no se pudieron conectar en vivo. Desde Mendoza. Bueno. Lo único que queda, alguna cuestión, alguna pregunta, algo, porque he intentado dejar algún margen de tiempo. Se nos complicó un poco porque hemos comenzado tarde y a su vez, una vez que arranqué con esto, se me complicaba frenarme. No tenía una inhibición tan fácil. Pero bueno. Cualquiera que le haya quedado alguna duda o alguna cuestión, estamos dispuestos a escuchar alguna pregunta. ¿Quedó claro? No me pregunten por la situación de los jueces, digamos, porque me ponen en una situación incómoda. Digamos, lo único que creo que, bueno, que es un... con colectivos especiales, es esa cuestión. Que se viene discutiendo mucho. Una cosa que no dije, ejemplo, y que se transfiere a los, y se traslada a los saberes previsionales, ejemplo, está sucediendo en el IPS. Una cuestión que ahora IPS es como la provincia de Buenos Aires, porque es lo más común para nosotros, es que saquemos a los jueces y magistrados que obviamente se asumieron antes del 2017 o se ingresaron en realidad al Poder Judicial, porque en realidad eso es lo que se ha interpretado después, por ejemplo, por parte del Consejo de la Magistratura, que se habían ingresado antes del 2017 para no interferir o obstaculizar con la carrera judicial, se los considera, por más que sean nombrados después del 2017, que tienen el mismo beneficio cuando ingresaron. Es decir, no están alcanzados con el impuesto a las ganancias. La cuestión particular se da en... que ha sucedido y que tiene una medida judicial a favor en muchos empleados o funcionarios del Poder Judicial que obviamente no son jueces, no son magistrados. Creo que a partir de prosecretarios son funcionarios, pero hay peritos, hay una serie de auxiliares de justicia en relación de dependencia que por acordadas, por distintas acordadas en casi todos los tribunales superiores de justicia, se estableció que no se tributa sobre el 100% de la remuneración. Esto está en una contradicción con la ley de impuestos a las ganancias, el artículo 110, pero bueno, de tantas contradicciones que hay, el Poder Judicial lo ha regulado, se reguló tanto en Nación con el Consejo de la Magistratura luego de este cambio del año 2017, como ya venía de antaño siendo regulados por distintos tribunales superiores de justicia, la propia Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que no por todos los conceptos que integran el haber salarial se tribute. Pero ¿qué ocurre cuando ese activo que tiene una retención, ejemplo, del 5% del total de su haber se jubila? Pasaba a tener una retención superior porque el Instituto de Previsión Social lo aplicaba sobre todo. Es decir, no hacía un espejo de la liquidación del activo. Porque en realidad esto no lo prevé ninguna norma. Ninguna norma con rango legal, estamos hablando. Sino que son regulaciones o son acordadas, digamos, son normativas que se aplican
sobre, ejemplo, la liquidación de sueldos en el Poder Judicial, pero que no se extienden a la liquidación de los saberes previsionales. Y eso generó una gran movida. Y hace poco, en un juzgado contencioso administrativo de la provincia, no sé si también no hay otra medida en un juzgado federal de La Plata, se les otorgó una medida cautelar para que se liquide en forma espejo. Es decir, el concepto en actividad que no está alcanzado, como puede ser dedicación funcional, como puede ser, creo que es antigüedad también, o bloqueo de título. Bien, la propia Corte ha establecido qué conceptos no forman parte de la liquidación. Bien, lo tengan en espejo los funcionarios o los empleados del Poder Judicial jubilados, que sí obviamente están alcanzados con el impuesto, porque la propia ley, lo hemos leído hoy, digamos, establece que si pagaban cuando estaban en actividad, tienen que pagar cuando están en situación de pasivo. La situación se va a dar en aquel funcionario que, bueno, que a partir de ahora que ingrese y pague, no tributan sobre el total. Es decir, si tiene una remuneración de 500 mil pesos, habría que desagregar sobre qué concepto tributan. Esto pasa tanto en Nación como también en provincia. No obstante, en Nación hubo una discriminación y una presentación realizada por la Unión de Empleados Judiciales, donde establecía que si liquidaba la Corte, lo hacía sobre el total, la Corte Suprema, en los casos de aquellos sujetos que ingresaron a partir del año 2017. Y si liquidaba el Consejo de la Magistratura, tiene una resolución que no es sobre todos los conceptos. Y también han logrado una medida favorable de que se equiparen las liquidaciones. Pero bueno, era algo que me había quedado en el tintero, pero tiene que ver con una cuestión particular del Poder Judicial. Bien, no sé si... Una consulta. Sí. ¿Algún amparo tengo dicho de ganancia favorable? Me dieron, inclusive retro a la promoción de la demanda. Sí, retroactivo. Sí. Ahora, y en alguno fue más allá todavía, más para atrás. Ahora... Hay ejercicios anteriores. Hasta 5 años. Ajá. Ahora, ahí lo que me surgió... Me sorprendió yo, la social, esto es algo que se hace hace un tiempo ya, pero es con el tema de la tasa de interés, que es muy especial. Sí. La tasa de interés aplicable en el sí, sí. Es una tasa que no la conocía directamente y es menor sí. A la pasiva que usamos en el social. Sí, sí. Y resulta que tengo créditos que me quedan sin tasa de interés. El interés me lo dan desde la promoción de la demanda y no sí. Por los créditos anteriores. Es decir, no desde el momento que recurrieron. No desde que se origina la deuda, la reconoce sí. Como de la deuda, sí. Sino interés desde sí, de la promoción de la demanda. Bueno, digamos, el artículo 81 de la ley de procedimiento establece eso. Es decir, la ley de procedimiento, tanto en el artículo 81 como en la parte cuando se refiere a las demandas de repetición del tribunal fiscal, dice desde el momento del reclamo. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto también pasa en otros ámbitos como en los ámbitos locales. Uno muchas veces a un cliente contribuyente le tiene que decir, está casi obligado a hacer los reclamos, porque si quisiera compensar, muchas veces se encuentra con que mientras no pida esa compensación, como no le generan intereses, es decir, lo que tiene de saldo a favor se le va congelando, digamos, no se le actualiza, y sí se le actualiza la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta el año 2016, la tasa de interés en la demanda de repetición era 0,5 mensual, es decir, era 6 anual. Contra... ¿Esto antes de la competitividad? No. Ah, pues... Hasta el año 2016, donde diversos fallos de la Cámara, que en realidad fue un plenario, terminó siendo un plenario, no es un plenario, pero toda la sala... tomaron la misma jurisprudencia, tanto en materia aduanera como impositiva, y dijeron que la tasa tenía que ser una tasa de mercado, o una tasa, ejemplo, pasiva que publica el banco Central, para decir que se asemejase a la que cobraba el fisco. ¿Por qué? Porque el fisco tiene la potestad, en realidad la Secretaría de Hacienda delegada, de fijar las tasas de interés. Entonces, ¿qué hacía? En demanda de repetición fijaba una tasa de interés muy baja.
se genera una tasa de interés que es la misma que están usando muchas veces los jueces, digamos, para decir, bueno, ¿cuándo usted inició la demanda? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se modificó, si no mal recuerdo, toda esa jurisprudencia del año comienza a ser unánime en 2016, y la modificación es en el 2018. Es decir, para atrás uno tiene una tasa de interés mucho menor que obviamente uno recomienda impugnarla. Digamos, decir, no, no me aplique la tasa de interés de una demanda de repetición, sino que aplíqueme una tasa de interés, ejemplo, aplicable a algún crédito de seguridad social, etcétera, porque en realidad es un accesorio. Entonces, claro, hoy eso sí que tiene influencia. Lo vuelvo a decir, hoy las tasas de interés que están cobrando los fiscos, no solamente el nacional, sino casi todos los fiscos, son inferiores a las que cualquier mortal se financiaría, ejemplo, con un descubierto, con un crédito personal, etc. Es decir, las tasas son... Atención porque tenemos la pasiva, que ya es baja, y de repente me encontré con una tasa de un crédito pensando que es más alta, dije, el fisco debe cobrarse... Se puede encontrar con una tasa del 6%. Habría que ver, y además desde que promovió la demanda o el reclamo, claro, y no del momento que se ingresó el crédito, no del momento que se retuvo, sí. Yo a veces, si tengo un crédito previsional, en un reajuste o algo y hago la ejecución de sentencia, lo meto como accesorio sin ver los cheques, que me recortás. Sí, es algo que por ahí en los temas laborales a veces lo tenemos que ver. Que acá dijimos, bueno, hay dos opciones. También tendríamos una opción de ir, ejemplo, impugnando una liquidación realizada por el ANSES en un retroactivo o eventualmente cuando va a pagar algún haber por primera vez, digamos, de ir a la justicia federal de seguridad social porque tiene mejores tasas. De hecho, esto ocurre en muchos reclamos laborales porque se le aplica la retención del impuesto a las ganancias, y la Corte ha dicho en un fallo, el fallo es Negri, pero antes lo ha dicho en otros también, pero Negri fue bastante claro, diciendo que como las indemnizaciones se producen a partir del distracto laboral, es decir, ya no hay más contrato laboral, el contrato laboral es la fuente productora de ganancia, como no hay fuente, no se tiene que retener. Y ahí se genera una situación que es, el sujeto retenido iba a reclamarle al empleador, y el empleador dice, no, pero yo practiqué la retención por una orden de resolución general de AFIP, digamos, por un mandato de AFIP, ingresé la retención, vaya a reclamarle a AFIP. Se le iba a reclamar a AFIP, y el tema era que la repetición iba con una tasa del 6%, y cualquiera decía, voy a reclamar esto como un crédito laboral, y tengo una tasa de 3, 4, 5 veces más alta, con el paso del tiempo. Se hubiera sucedido en el principio, porque le mandaban el pueblo contencioso administrativo que vaya ahí contra la FIF, hasta que después se empezó a hacer cargo de la justicia de seguridad social, claro, en algunos casos, y lo trata como un accesorio, una cuestión de incompetencia, claro, exactamente. Es decir, yo creo que ahí hay una cuestión que obviamente se debía unificar. Se intentó unificar, quizás con el tratamiento de tasa de interés, porque era muy irritante el desequilibrio que había, pero yo creo que las vías procesales también terminan afectando en que no solo lo que nosotros decíamos de la posibilidad de hacer un reclamo como accesorio, sino de los tiempos. Es decir, hay que recordar que quizás siendo un tribunal fiscal, que después tiene una alzada que es la Cámara, y puede tardar 7 o 8 años tranquilamente un proceso de esto. Y acá se invirtió la relación del deudor. Es decir, muchas veces el contribuyente va al tribunal fiscal para ganar tiempo. Bueno, acá es al revés, da la sensación que el fisco le dice, vaya al tribunal fiscal que yo gano tiempo, digamos, porque le pago una tasa baja y sé que tiene tanto cúmulo de trabajo que va a tardar 4 o 5 años en resolver esta cuestión. Pero bueno, sí, son análisis que obviamente un poco más finos que hay que hacer, pero bueno, digamos, hay veces que no se puede pensar absolutamente todo, porque... Considerar la naturaleza de las prestaciones acá, un poco lo que es la sala segunda, y la naturaleza de derecho tributario, que es un poco, digamos, creo
por ahí debería prevalecer, yo como previsionalista no lo digo, pero parece que el derecho o la tutela del jubilado debería prevalecer. Sí, sí, y además con otro inconveniente, que, ejemplo, las cuestiones de seguridad social, propia seguridad social, no tienen el mismo procedimiento, ejemplo, una repetición, que las cuestiones impositivas. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, acá tenemos una cuestión impositiva donde el fisco está acostumbrado a las repeticiones, etc. Y ejemplo, no está regulado en el ámbito de seguridad social, una repetición en el ámbito de seguridad social, de un aporte, de un aporte, una contribución, no tiene la misma, el mismo desarrollo y tampoco la misma legislación, entonces es bastante complejo el mosaico que se genera. Y acá uno ve distinto tipo de, digamos, de presentaciones y de competencias. Ejemplo, yo decía que en el tema de los jubilados del IPS hay presentaciones realizadas contra el IPS, que se rige competencia contencioso administrativo ordinaria, digamos, de la provincia. Pero en realidad el demandado tiene que ser el Fisco Nacional, y en este caso el que nos representa, que es la AFIP. Es más, si vamos un poco más a fondo, la Suprema Corte de la provincia, como todos los tribunales superiores de justicia, regularon cómo se liquida el impuesto a las ganancias. Pero ya no tienen potestad para eso. Sí, es un impuesto federal, es un impuesto nacional, no tienen potestad. Yo muchas veces casi, digamos, yendo a la ironía, digo, bueno, pero... Sí, es cierto lo que se dice, que el bolsillo de la provincia, digamos, de esa jurisdicción, con el mismo criterio también se podría establecer que cuando compra una dependencia del Poder Judicial no se le aplique el IVA. Y yo diría, bueno, pero no sé si los jueces se van a animar a tanto a decir, mira, no me aplique el IVA, porque en realidad es el mismo, yo tengo que comprar más cosas, entonces usted, por la venta que me está haciendo, no aplique el IVA. Entonces, bueno, está regulando un impuesto que es nacional, federal, en esta cuestión particular, alguien puede decir, bueno, está bien, pero es la superintendencia en relación a la liquidación de los saberes. Entonces, ¿qué le estaría dando? No un carácter tributario, sino un carácter laboral, del derecho laboral. En este caso, bueno, sí, un contencioso administrativo provincial. Y después genera todas estas cuestiones de competencia. Yo entiendo que claramente tiene que ser demandado el Fisco Nacional, la AFIP. Muchas veces es demandado, ejemplo, algún organismo que liquida provincial y cita como tercero a la AFIP. Y genera una dilación, entonces yo a veces aconsejo, no, mire, vaya directamente contra la AFIP. No, pero yo sé que hay un caso donde están... Mire que se lo van a citar como tercero y va a comenzar a generar una situación... De presentación, de incompetencia, después no hay, termina en la corte porque no hay tribunales en común, digamos, que lo dilucides, y es un tema, digamos, bastante complejo. Pero bueno, eso es un tema por ahí procesal que, bueno, que en otro momento por ahí abordaremos. Pero bueno, espero que les haya servido, espero que, bueno, de por sí, contento de que, bueno, me hayan recibido acá en nuestra casa, pero vengo ahora de visitante, digamos, porque integramos otro instituto, y que podamos seguir haciendo cuestiones en común, digamos, porque me parece que, viéndolo del derecho tributario, que parece ahí una materia bastante aislada, yo creo que tiene muchos puntos de conexión con otras materias, y bueno, cuando hablamos con Alejandro nos pareció que el tema este del impuesto a las ganancias y esta incidencia y esta jurisprudencia que comienza a delinearse después del fallo de la Corte, bueno, es un tema que va a seguir dando que hablar. Por ahí no son tanto los sujetos incididos, pero bueno, es un tema de actualidad. Así que bueno, les agradezco y muchas gracias, Alejandro. Bueno, chao, hasta luego. Sigue grabando. A ver. No sé, finalizar a la voz.